Por la presencia. Primero, y como es habitual, darles cuenta de la evolución de la pandemia. La evolución de la pandemia en Vigo, en incidencia acumulada, está teniendo una senda, una senda extraordinariamente buena. Extraordinariamente buena. Ayer bajamos 29 puntos. Significa que estamos a 14 días en 297. Eh, Eh Coruña está en 341, bajó también 29 y nos estamos acercando eh Lugo está en 359, ya por encima de Vigo. Eh y Ferrol está en 429. Ferrol con una caída de 15, Lugo con una subida de 1 eh eh y y Coruña decía con una bajada de 29. Pero nos encontramos ya en una Eh, situación, por tanto, con 297 de incidencia acumulada que sigue, sigue siendo alta, eh, sigue siendo muy alta, pero lleva una tendencia decreciente excepcional, porque el día 10 de este mes estábamos en 673, ahora estamos por debajo de 300. Es decir, desde el día 10 hasta el día 25, en 15 días, redujimos a la mitad la incidencia en la ciudad. Si de eh, 14 días venimos a ver el resultado en 7 días, en 7 días la evolución aún es mejor. Porque ayer bajamos 23,7. Significa que eh, a 7 días estamos en 109. Multiplicado por 2, 218. Eso es nuestra senda previsible en corto plazo a 14 días. Por tanto, aún tenemos una recámara. Llena de descensos. Bueno, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. La verdad es que es la mejor noticia que, que se puede dar. ¿no? Y en la gráfica se ve muy bien. Vale, Se ve que Vigo ya está aquí abajo. Ya estamos aquí. Ya eh, hay tres ciudades con más que nosotros. No, no nos consuela. ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? La caída fuerte que lleva Vigo. Lleva una caída. Fijaros qué verticales. La verticalidad es lo que da la velocidad de caída, como sabéis, es la pendiente. ¿no? Y Vigo es muy vertical y prácticamente con descensos ininterrumpidos en la incidencia eh, acumulada. Por tanto, y de cara a un nuevo fin de semana, bueno, pues mucha precaución, mucha precaución porque las cosas van bien y mantengámoslas bien. El descuido que podamos tener este fin de semana será el resultado de dentro de 8 o 10 días. Así que vamos a hacer que este fin de semana cumpliendo normas, se trata de cumplir normas. No se trata de no divertirse, de no pasarlo bien, de no vivir el fin de semana, se trata de hacerlo cumpliendo las normas. Y debo decir que no culpen a la hostelería arreglada, no la culpen. La hostelería se está comportando bien. Y no se puede echar las culpas encima de la hostelería como quiera hacer de forma permanente la Junta de Galicia. Se trata de que conjunta y colectivamente cumplamos las normas en todas partes. Y la hostelería se está esforzando y muchísimo. Yo les quiero agradecer a la hostelería porque están siendo capaces de mantener las normas y la gente y los ciudadanos las cumplimos. Por tanto en la buena dirección y de esta forma. Bueno, cosa distinta es que tengamos una situación de la, del aparato sanitario pues compleja y complicada. Primero, siguen empeñados en engañarnos con los puntos de vacunación. Consilleiro y Fejó siguen mintiendo. Porque no es cierto que no se puedan hacer más puntos de vacunación. Se pueden, miren, en la Rioja. La Rioja tiene 310.000 habitantes, 6 puntos de vacunación, área de Vigo casi 600.000, el doble un punto de vacunación. Este es el disparate. El disparate es este. Portugal vacunan en cada municipio, Murcia vacunan en municipios de 14.000 habitantes. No, lo hacen en su comodidad. Y claro, nos, pro, nos provocan incomodidades indebidas y a veces atascos importantes que ahora ya están resueltos y a veces colas. Por tanto, yo le tengo que seguir diciendo al consellero que hay que habilitar más puntos de vacunación. Si en La Rioja hay seis, Vigo con el doble de población tiene uno. Algo no están haciendo bien. Y además nos engañan cuando dicen que no se puede, inventaron cosas y resulta que en tantos sitios se están haciendo vacunaciones, en, en Portugal, vuelvo a repetirlo, en todos los municipios, en Oporto hay más de 10 puntos de vacunación y es, la, es, es más pequeño que Vigo. Así pues, atención a la vacunación y mi felicitación al personal que vacuna porque lo está haciendo maravillosamente bien. Y en segundo lugar, nuestra preocupación con la atención primaria. Nuestra inmensa preocupación. porque la atención primaria aún está peor que hace solamente cinco meses. Aún está peor. Y los, los sanitarios y el personal que trabajan en atención primaria está exhausto. Y con vacaciones no se suplieron las bajas. Y estamos asistiendo a que dan citas para el día de ayer. Te llega una cita hoy para ayer. Oiga, usted me está tomando el pelo. Y en algún caso me contaron de alguien que para una vacuna de algún tipo de alergia, Le querían dar la vacuna por teléfono. Bueno, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto de ningún modo puede ser.